Sin novedad, mi capitán. Perdone, mi capitán. ¿Cuándo comienza otra vez la batalla? Pero en fin, ¿la bomba las tira hacia atrás o hacia adelante? No se ponga hasta ese conmigo. No, no lo digo para molestarle. Capitán, me encuentro muy solo. No podría enviarme un compañero, aunque sea la cabra.
solo con eso de las maniobras. ¿Y las orejas qué? Me las he lavado esta mañana. Bueno, pueden pasar. ¿Y los dientes? Muy bien. ¿Quién le va a dar a su niñito un besito por haberse lavado los dientes? Dale un beso, porque lo que no se puede consentir es que por el cuento de la prenda te dejes de lavar. Sí, mamá. Bueno, ¿qué, hijo mío? ¿Han matado mucho? ¿Cuándo? Yo, Sofía. ¿Dónde? ¿En esto de la guerra? No, no mucho. Muy poco, casi nada. ¿Qué le ha matado uno? ¿Caballos, amigos o soldados? No, caballos no. No hay caballos. ¿Soldados? A lo mejor. ¿A lo mejor? ¿Es que no estás seguro? Sí, es que disparo similar. De todas formas, disparo muy poco. Y cada vez que disparo, rezo un padre nuestro por el tío que he matado. Tienes que tener más valor, como tu padre. Bueno, voy a poner la radio. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ya ves, a lo mejor el premio me hace cabo. ¡Pero ándale, no sea que se escape! ¡Eso! ¡Anda inmediatamente a los prisioneros! ¡Hay que atarles! ¿Cómo lo ato? ¡Atarle las manos! ¡Sí! ¡Eso sobre todo! ¡Siempre he visto que se hace así! Haga el favor de poner las manos juntas que le voy a atar. Así.
no se ponga usted así. ¿A usted qué va a hacer? Nada. No consiento que me haga más fotos. Es mi última palabra. No insiste más. Los prisioneros suelen ser muy selectivos. Si continuamos así, se les gustará. ¡Nos ahogará la fiesta! Bueno, ¿y qué hacemos ahora con, el señor, con la señora prisionera? Lo podemos invitar a comer, ¿te parece? Por mí no hay inconveniente. ¿Qué? ¿Quiere usted comer con nosotros? Pues... hemos traído un guantitorro. Si es así, bueno. Usted, pídame lo que quiera. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué? ¿Y usted ha matado mucho? ¿Cuándo? Pues estos días. ¿Dónde? Pues en esto de la guerra. No, no mucho. He matado poco. Casi nada. ¿Qué es lo que ha matado más? ¿Caballos, amigos? ¿Anda? No, caballos no. No hay caballos. ¿Y soldado? A lo mejor. ¿A lo mejor? ¿Que no está seguro? Sí, es que disparo sin mirar. De todas formas, disparo un poco. Y cada vez que disparo, recién me ha por el tío que me ha dado. ¿No me imagino? Yo creo que no estaría por lo nuestro. No, no, siempre una de María, más corto. ¡Ánimo, hombre! ¿Tiene que tener más valor? Si quiere, le soltamos la cerradura. No, déjelo, no tiene importancia. No, hombre, la digo con una maestra fruta. Bueno, si se ponen así, suélteme las ligaduras. Usted, póngase lo más cómodo que quiera. Niño, quítale la ligadura. ¿Qué? ¿Se encuentra usted mejor? Sí, sin duda. A lo mejor le estoy molestando mucho. No, que no. Pero le digo que no nos molesta a Fru. Si quiero que le soltemos la ligadura en la mano, no tiene nada más que decirle. No, no, no. La mano no. Es pedir demasiado. Que no, hombre, que no. Ya le digo, pues no nos molesta a Fru. Bueno, suélteme las manos. Pero solo para comer, ¿eh? Que no quiero yo que me digan luego que me ofrecen el dedo y le tomo la delantera. Hijo, quita la ligadura de la mano. Con lo simpática que parece la señora prisionera. ¿No tiene usted que decirme señora prisionera? ¿No le va a molestar? No, en absoluto. ¿Luego te reconoce? ¿Qué os usted muy? Entonces, ¿qué? ¿Hacemos algo o no con estos señores? Si de mí dependiera.
Estamos aquí, no importa. A ver si nos desquitamos en otras trincheras. Estén ustedes tranquilos que no le daremos ningún muerto a otro. Muchas gracias, caballero. Pues nada, amigo, no faltaba más. Esto es lo bueno de salir los domingos al campo. Siempre se encuentra gente simpática. ¿Y usted qué? ¿Cuándo se importa este enemigo? No sé, yo tengo un poco de cultura. ¿Pero fue de nacimiento o se hizo usted más tarde? No sé, ya le digo que no sé. ¿Ustedes cómo ha venido la mano? Yo estaba un día arreglando la plancha eléctrica de mi madre cuando vino un señor y me dijo... ¿Es usted Pepa? Sí. Pues me ha dicho que tiene que ir a la guerra. Y yo le dije, ¿a qué guerra? Él me dijo... ¡Qué bruto eres! ¿Es que no leen los periódicos? Yo dije que sí, pero es que no es de las guerras. Igual me pasa a mí. ¿Sí? Igualmente te vinieron aquí a buscar. No. Aquel día tú no estabas arreglando una plancha eléctrica. Lo que tú estabas haciendo era arreglar una avería. Dime lo otro. Continúa. ¿Qué pasó luego? Te dije que además tenía un novio y que si no iba conmigo los domingos al cine se lo pasa muy aburrido. Me dijo que eso del novio no tenía importancia. Igualito, me pasó a mí. Luego bajó mi padre y dijo que ya no podía ir a la guerra porque no tenía caballo. Igualito dijo mi padre. Pero el señor dijo que no hacía falta caballo. Así que le dije si podía llevar a mi novio y me dijo que no. Entonces me pregunté si podía llevar a mi tía para que me hiciera al menos la natilla de los jueves que me gustan mucho. ¡Ay, las natillas! Y me volvió a decir que no. ¿Y cuando me pasó a mí? Y desde entonces siempre estoy sola en esa trinchera. Pues tengo una idea, ya que tú y la señora prisionera estáis tan cerca y tan aburridos, podríais quedar más a menudo y así os entretenéis los dos. ¡Ay, no, mamá! Es un enemigo. ¡Nada, hombre! ¡No tengas miedo! Si vosotros supierais lo que nos ha contado el general de los enemigos. ¿Qué os ha contado? Pues nos ha contado que los enemigos son muy malos, muy malos, muy malos. Nos ha contado... Que cuando cogen prisioneros, le ponen chinitas de los zapatos para que la noche mandan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué malísimos son! ¡No le doy una vergüenza pertenecer a ese ejército de criminales! Yo no he hecho nada, yo no me meto con nadie. A lo mejor si nos descuidamos, nos ponen chinitas de los zapatos. ¿No se ponen conmigo así? ¿Cómo quiero que me ponga? ¡Es como mi tío! Yo sé lo que voy a hacer. Voy al capitán y le voy a decir que me dejan caer la boca. No te van a dejar, eres demasiado viejo. Pues entonces me compraré un caballo y una espada y vendré a hacer la guerra por mi cuenta. De ser hombre, yo haría lo mismo. Señora, señores, no se pongan así conmigo. ¡Hombre! Además, les diré que nuestro general nos ha dicho lo mismo que ustedes. ¿Pero cómo se ha atrevido a mentir de esa forma? Pero exactamente igual. Exactamente igual. Pero no será el mismo que os habló a los dos. Pues digo yo, si es el mismo, podría cambiar un poco de discurso. Eso de que os diga lo mismo a los dos no tiene nada de gracia. ¿Qué os así? Bueno, ¿y qué hace usted la trinchera para entretenerse? Yo para entretenerme lo que vamos a hacer. Flores de trapo. Me aburro mucho. ¿Y qué hace con ella? Antes se las enviaba a mi novio. Un día dijo que había llenado el invernadero y la bodega de flores de trapo y que si no le molestaba mucho que se le podía enviar otra cosa. ¿Y las tiras? No. Ahora les he encontrado hacer otra utilidad. Doy una flor por cada compañero que muere. Así sé que por muchas que haga, nunca daré abasto. ¿Ha encontrado usted una buena solución? Sí. Yo para distraerme hago seis. Pero oiga, es que no nos aburren tanto como ustedes. Eso depende de lo que hagan para divertirse. En mi lado ocurre lo mismo. Pues, ¿entonces podemos hacer una cosa? ¿Para la guerra? ¿Cómo? Muy sencillo. Tú les dices a todos los soldados de nuestro ejército que los soldados enemigos ya no quieren hacer la guerra. Y usted le dice lo mismo a sus amigos. Cada uno a su paso. ¡Formidable! Y así usted podría acabar de arreglar la plancha. Pero oiga, si paramos así la guerra, ¿qué va a pasar con los generales y los cabos?
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!